Aquí hay un pequeño campamento. Parece que el abuelo al menos llegó hasta aquí. Casi estás en la cuenca. Parece que el abuelo al menos llegó hasta aquí. Casi estás en la cuenca. Nadia, creo que encontré tu cuenca impía. No sé si es Baba Yaga, pero hay algo afuera. Ten mucho cuidado. Es su territorio. Saberlo. Me dirijo a la cuenca a matar a la bruja Baba Yaga. Voy en busca de venganza por tu abuela. Hay gente nueva en nuestro valle, hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que buscan, pero sé que si quiero ir, esta es mi última oportunidad. Mereces saber la verdad, saber el porqué. Tu abuelo no es un hombre sabio. Con trabajo duro, llegué a convertirme en un buen hombre, en honor a tu abuela. Pero no siempre fue así. Vine de Occidente, en donde incluso una aldea pequeña tiene miles de habitantes. Era un joven perezoso. Soñaba con una vida fácil cuando me uní al partido. Un escritorio cómodo en la gran ciudad. Pero me enviaron aquí, a los confines de la tierra.
para vigilar a hombres y mujeres mientras trabajaban y se morían de hambre, para participar en su castigo. Sabía que era algo malvado, pero no sabía cómo pelear hasta que la conocí a ella. Contactamos con un anciano nativo a las 7 de la mañana. En un principio creímos que participaba en un asalto a las instalaciones, pero se alejó a través de un cañón inexplorado. Recibimos autorización para iniciar la persecución a distancia y hemos encontrado ruinas y otros signos prometedores. Intentamos mantener la calma, pero parece un gran hallazgo. Ese bono de descubrimiento será nuestro. Hay un poco de polen flotando por aquí. Flores. ¿Qué dijiste? No te escucho. Algo está mal. Mi cabeza da vueltas, sí. Ay, no. No, debo estar soñando. No es real, no puede ser. Papá, no puede ser. No, espera. Espera, ¿en dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? No es real. No él. Papá, detente, por favor. Dios, no. Tengo que salir de aquí. Hay verdad detrás de todos los mitos. Solo me quiero ir, por favor. No. No, esto no es. ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Detente! ¡Maldita sea! ¡Para! Para mí ya es muy tarde. Papá, no. Por favor. ¿Quién eres tú? Ven y lo verás. Ugh!
Que puede causar visiones, pero los efectos son muy débiles. ¿Sabes lo que es este lugar? Veo conductos y tuberías. Parecen soviéticos. Debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar las ruinas. Mi abuela era académica. La trajeron aquí para ayudar con sus investigaciones, pero esa fue la última vez que la vio el abuelo. Solo hubo un sobreviviente, un oficial que salió un par de semanas después. Dijo que la bruja los obligó a hacer cosas. Alguien estuvo aquí hace poco. Construyó sobre las ruinas. ¿Qué ves? Una especie de destilería improvisada. Huele como a flores. ¡Mierda! ¡Por supuesto! Está refinando el polen. Lo usa como un arma. No hay magia aquí, Nadia. Solo una persona muy astuta. Espera. Si solo es una persona, no le afectaría también el polen. Si ella puede resistirlo, nosotras también. Tengo que bajarlo más. Y de mi hija, y me trajeron a esta cuenca extraña. Me encomendaron encontrar una manera de contrarrestar los extraordinarios efectos del polen que flota en el aire. Creo que tengo una fórmula que podría funcionar. Un extracto de las vainas de la planta. El hígado de los animales que consumen las flores y metabolizaron las toxinas. Y un derivado de la fenotiazina. El último ingrediente es peligroso. Lo usan en grandes cantidades alrededor del gulag, como insecticida. También actúa como un antipsicótico rudimentario y tiene una similitud química con otros compuestos que conozco. O puede que sea venenoso. Yo misma probaré la mezcla esta noche. Encontré algo. Uno de los prisioneros escribió una fórmula que podría contrarrestar los efectos del polen. Tiene que ser de mi abuela. La bruja la mató y ahora ayudará a salvar al abuelo. Como si fuera uno de esos cuentos. Nadia. Ten fe, Lara. Vuelve a la instalación soviética donde te conocí. Te ayudaré a encontrar lo que necesitas.
palabras para describir lo que acabo de ver. Me adentré en la cuenca impía en busca del abuelo de Nadia, pero apenas pude escapar con vida. Fue como un cuento de hadas, pero visto a través de un espejo roto y sucio. Y, papá, lo sé, intelectualmente todo fue mi imaginación, pero el disparo sigue sonando en mis oídos. Hay algo terrible en ese lugar. Y aunque no creo que sea mágico, es extraordinario. Debo averiguar qué hay detrás de todo esto. Pero antes, debo hallar un modo de verlo con claridad.